<clears> hmm. <throat> Bien, entonces eh, continuamos. Eh, les decía entonces que estamos eh, frente a la situación de que todo tribunal, todo operador, operadora del derecho a la que le toca decidir, le toca decidir porque hay, eh, perdón, Adriana está queriendo formular una pregunta. No, profe, perdón. Eh, sí, a, no me eh, di cuenta eh, Habilita tu, tu, tu micrófono, por favor, y formularla. No es ninguna pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que salió justo no te una estoy manito... estoy escuchando pero... ahora. Un segundo, por favor, ¿eh? Ahora de nuevo, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, disculpe, profe, justo estaba ingresando y toqué esa mano y salió de casualidad, pero no era que quería hablar. No, bueno, está bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Gracias. Eh, bien, entonces, les decía que. En, eh, recapitulemos. Los tribunales aparecen como esa eh, última ratio, como esa eh, última frontera, como esa línea en la que el sistema de derecho concreta lo que se entiende por derecho. Aunque, como veremos, esto es, está en perpetuo cambio, es decir, es una ilusión vana pensar que las decisiones de los tribunales van a dejar fijado el derecho de una vez y para siempre. Justamente, les diría, porque eh, una decisión, como está, venía explicando, una decisión implica siempre la existencia de alternativas. Y la existencia de alternativas, como también expliqué recién, puede recaer tanto sobre las normas que queremos aplicar, como sobre los hechos que dan origen al conflicto que se ha puesto frente al tribunal, frente al decisor, frente a la decisora. En los ejemplos que le traía yo, eh, por ejemplo, si alguien viene y dice, mire, yo no discuto lo que dice la autoridad, yo salí de mi casa y no tengo permiso para salir y para irme, no sé, vivo en Allen, como vivo yo, y me voy a Chipoletti a, a hacer no sé qué cosa. ¿Mm? Pero yo lo que digo es que la autoridad no tiene eh, competencia, que no está eh, autorizada por el sistema de derecho, para eh, prohibirme salir, porque prohibirme salir viola el principio de libertad ambulatoria que tengo según el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y por lo tanto, estas medidas de la cuarentena son inconstitucionales. ¿Mm? Hay algunos que sin tanta elaboración, con un discurso bastante mediocre, por cierto, están diciendo este tipo de cosas en los medios de comunicación. Creo que no es que no tengan la capacidad intelectual para decirlo de mejor manera, solo que lo dicen de manera ambigua para no comprometerse. Para no comprometerse, en mi modo de ver, con un razonamiento absurdo. Pero se pudiera plantear. ¿eh? Técnicamente se puede plantear. En segundo lugar, se puede plantear que... Eh, no, es decir, no discuto las, las medidas, pero lo que discuto es que yo no estoy en la hipótesis fáctica que dice eh, el contralor eh, de la municipalidad, no sé, eh, pienso en alguna municipalidad que estableció eh, competencias de restricción para ingresar o salir de la ciudad como Fernández Oro. Yo no estoy en la hipótesis que dice el agente municipal que me detuvo y que me labró la infracción. Porque yo en realidad estoy autorizado por tal y cual circunstancia. Como lo ven, en la primera hipótesis se discute sobre el derecho, en la segunda hipótesis sobre el hecho, y hay hipótesis, podríamos complejizarlo más, en donde se discuten ambas cuestiones, ambas cuestiones, la de hecho y la de derecho. Y esto es muy frecuente en los conflictos jurídicos, en los conflictos que son llevados a los tribunales. A los tribunales. Entonces nosotros aquí, en esta unidad, estamos viendo los problemas de la decisión. ¿De qué decisión? De las decisiones judiciales. Hay teoría de la decisión para la, las decisiones eh, científicas, para las decisiones económicas, para las decisiones políticas, etc. Nosotros nos estamos ocupando de la teoría de la decisión en el ámbito jurídico, que tiene una, una gran peculiaridad que se las, yo empecé a describir antes, que tiene que ver con el cambio del sistema de derecho tal como se produce o se conoce a partir de la modernidad. Esto es un sistema que progresivamente, esto no fue siempre así, aunque les parezca extraño, progresivamente incorpora como requisito que los decisores, las decisoras, fundamenten sus decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque en los comienzos de la modernidad eh, había muchos lugares donde los jueces, las juezas, no expresaban el motivo de la decisión. Conocían en el. Se dice conocer en, en la jerga jurídica o en la jerga judicial cuando un eh, órgano judicial, un juez, una jueza, un tribunal, eh, se aboca al conocimiento de un, de un caso. Entonces, conocían los casos, entendían los casos, eh, estudiaban el caso, pero decidían, eh, incluso conforme a ciertas reglas que tenían los, eh, los sistemas de la época, pero sin expresar el motivo de la decisión, sin motivar. Sin fundamentar, sin razonar la decisión. Y esto es crucial, porque esto es un aspecto que tiene que ver con un determinado modelo de Estado. Con un determinado modelo de Estado, que es el que llamamos Estado de Derecho. Y después vamos a ver cómo eso se aumenta, cómo eso se incrementa, cómo eso se profundiza, con lo que llamamos Estado democrático de Derecho. Esto hay que tenerlo en cuenta. Me parece que ya autoricé a Milena, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. Eh, perdón. Entonces, eh, tengamos en cuenta esta cuestión. Estamos hablando del problema de la decisión judicial en el sistema de derecho moderno y más en particular en el sistema de derecho moderno que se desarrolla a partir de la instauración del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un... Una evolución del sistema político democrático, o, o mejor dicho, del sistema político que va pasando de la autocracia a la democracia, eh, y que en, en Inglaterra se comenzó a producir en el siglo XVII con la revolución de Cromwell y de los cabezas chatas eh, puritanos. Eh, cabezas chatas se los, llama, los llamaban así sus adversarios políticos, no, no, es, una, no, es, una, este, no es un epíteto mío. Eh, y, la, y, en el, y en el derecho continental o en el, en el área continental europea a partir de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? que son como, eh, digamos, 1640 en Inglaterra, 1789 en Francia, son como... Eh, a ver, estaba leyendo lo que... Eh, sí, la vamos a subir, Pablo, la vamos a subir. Eh, estaba ah, viéndolas, justamente les decía, porque eh, con esto de las interrupciones y demás quedan un poco desordenadas, por eso era que yo prefería esto de, eh, en otras clases, en las otras unidades, ¿se acuerdan que había hecho esto de eh, grabarlas eh, yo y editarlas? para eh, darle esa mayor organicidad. También es cierto que por allí pierden la espontaneidad de una clase, eh, digamos, eh, digamos, de una clase en aula, ¿no? Estaba por decir una clase presencial, eh, de una clase en aula. Pero este, sí, la vamos a subir desde ya, desde ya que la vamos a subir. ¿eh? Y lo vamos a hacer hoy mismo. La verdad es que son tantos los trabajos que nos lleva esta nueva modalidad, en que nos va faltando tiempo para atender todo al unísono, y esta semana, con la corrección de los parciales, eh, se nos han retrasado un poco algunas tareas, pero la vamos a subir. Entonces, eh, volviendo a, a lo que les decía de la decisión en el sistema del Estado de Derecho, lo cierto es que en el derecho se decide eh, distintamente a otros campos se decide en base a normas. Y desde la instalación del eh, Estado de Derecho, que ha ido cambiando, no es que empezó un día y ya, eso se ve muy claramente en el caso de Inglaterra, que no, no podemos decir, yo les digo 1640 o 1641, porque es la el momento en que se alza Oliverio Cranwell. Contra la corona, y eh, Inglaterra tiene durante 40 años o poco más, entre Cranwell padre y Cranwell hijo, eh, un, un periodo que en realidad más pudiéramos decir que fue de dictadura que de república, pero el único periodo en que Inglaterra no tiene rey. Eh, cuando se restaura la monarquía en 1688, sin embargo, ya nunca más el rey en Inglaterra, en Inglaterra será rey absoluto será un rey con los poderes limitados por el Parlamento. Y empezaremos a hablar desde allí a una lenta progresión que va desde el Estado eh, absolutista eh, máximo que podríamos eh, decir eh, detentaba Carlos I, que es el monarca que es derrocado por esa revolución y luego decapitado, hasta eh, el, la actualidad en donde pudiéramos decir... Eh, se, se da esa situación tan conocida eh, por el aforismo inglés de que eh, el rey o la reina reina, pero no gobierna, porque eh, la, los poderes de la corona han sido limitados a, a un mínimo minimorum apenas a la representación del de Estado en algunas ceremonias, podríamos decir, ¿no? sin, sin mayor impacto en la política del país. Pero bueno, lo que quiero decir es que todo esto está vinculado con lo político. ¿eh? Todo esto tiene que ver profundamente con lo político. Y por lo tanto es algo... Eh, perdón, Pablo. Ah, muchas gracias, Pablo. Sí, sí, nos reconforta mucho porque de pronto hoy, hoy también hemos tenido que responder a algunos pedidos que le, le hicieron llegar desde una agrupación. Eh, que no conozco el nombre ni me interesa conocer, eh? Eh, a la secretaria académica, porque les decía que teoría general no iba a ser la devolución de los parciales. Cuando eh, la hemos anunciado, cuando se la hemos comprometido, de hecho, hoy se está haciendo eso, y además va a recibir cada eh, una de ustedes, cada uno de ustedes, eh, la devolución de su parcial en forma individual, cosa que también lo habíamos anunciado. Pero. En fin, eh, también me hago cargo de que toda esta situación produce ruidos en la comunicación. Siempre hay ruidos en la comunicación, y esto es lo que tal vez así, cuando ocurren estas cosas, nos permiten entender mejor qué es lo que dice Luhmann cuando dice que eh, la comunicación es un hecho altamente improbable y que todos somos una caja negra para el otro, ¿no? Es decir, esto de eh, que todos los mensajes pueden ser decodificados de otra manera. Y justamente, Pablo, lo traigo a cuento eh, porque eh, el tema del derecho y el tema de la interpretación de los textos del derecho, de, porque en definitiva, eh, en el derecho moderno, voy a insistir siempre eso, eh, en eso, estamos hablando de derecho moderno. Más específicamente, vuelvo a insistir, del derecho moderno surgido a partir de la configuración del Estado de Derecho y ese estado de derecho se expresa a través de enunciados generales que generalmente son dictados por los parlamentos, pero esos enunciados, ya veremos la discusión que hubo sobre ellos, están obviamente producidos con palabras, producidos por escrito y son objeto de interpretación. Y en la interpreta y la interpretación es una fase de las decisiones, una fase de las decisiones que adoptan los operadores del sistema de derecho, en este caso los operadores de los tribunales, los operadores, operadores judiciales, cuando tienen un conflicto que lo tienen que decidir en base a normas que necesitan siempre ser interpretadas. ¿Se comprende eso? Me parece que de pronto la pregunta me permitió hilar un ejemplo que, que, que es bueno para explicar. Gracias, Isabel. Eh, mm, sí, sí, por favor. Eh, algo que siempre digo cuando tenemos clases presenciales y, este, y lo que digo siempre en las clases presenciales, ahora salvo que pusiera la cámara, eh, no, no, no serviría. Siempre les digo, por mucha cara que yo ponga de estar diciendo una cosa simple y, y de que no necesite aclaraciones, no me hagan caso. No se fijen en mi cara, eh, o en este caso, no se fijen en mi tono de voz, eh, y pregunten, no tengan miedo de preguntar. No es necesario ni tampoco es eh, matemático que eh, una explicación dada por un profesor, sea él el que fuere, tenga que ser entendida. Justamente, como siempre insisto, los profesores tenemos que ser suerte de traductores. Miren, y algo, les adelanto algo a propósito de esto que dice Humberto Eco, que es un autor que, que respeto muchísimo, eh, ustedes creo que lo conocen por la novela El nombre de la rosa, que dio origen a un film también muy famoso, eh, eh, tiene un libro que es acerca de la traducción. ¿no? Y, y, y esto viene a cuento porque yo digo siempre que los profes tenemos que ser como traductores. ¿Traductores de qué? De los textos. Eh, sí, Mariela, sí, sí, es excelente la película y se la recomiendo a todos. Y hasta por allí, nos, eh, bueno, casi siempre lo usamos en teoría 2 para hacer trabajos prácticos, porque es excelente. Tiene un trabajo justamente sobre esto que les explicaba antes, el tema de la teoría de la verdad, que es eh, verdaderamente imperdible. Verdaderamente imperdible. Eh, a quienes le interese en estos temas, tal vez un día podemos hacer un, un trabajo eh, fuera de la cátedra sobre eh, derecho y cine, o sobre derecho y literatura, que me parece que es eh, la. Les escribo el nombre de la rosa. ¿eh? El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, es eh, la, uh, la novela. ¿Mm? Eh, la película se llama exactamente igual. Sí, eh, Sean Connery actúa como el personaje de Guillermo de Baskerville. Eh, y sí, es muy interesante y si les parece, eh, eh, cuando no estén complicadas y complicados con parciales, trabajos prácticos y esas cosas con las que las cátedras los atormentamos. Eh, organizamos un seminario, eh, ven la película y la trabajamos entre todas y todos. ¿Les parece? Gracias, Pablo. No la conozco, la voy a, bus la, la voy a buscar. La voy a buscar. Me interesa mucho. Eh, participo. Participo de la Asociación Brasileña de Derecho y Literatura y también de un seminario de Derecho, Psicoanálisis y Literatura en Brasil. Eh, y hemos hecho trabajos, la verdad, hermosísimos sobre eh, este tema. Y mm, eh, con dos profesores argentinos de la Universidad de Buenos Aires que concurrimos a esos mismos espacios, tenemos publicado un libro que si ustedes quieren yo después les pongo el link en PDF que está publicado por, eh, por Infojus, eh, el Departamento de Publicaciones de, del Ministerio de Justicia de la Nación, que se llama justamente La letra y la ley, y son trabajos de derecho, literatura y psicoanálisis sobre diversas obras literarias que a su vez fueron llevadas al cine. Así que sí, cómo no. Eh, lo, lo vamos a hacer uh, con toda seguridad. Yo pienso que cuando termine el cuatrimestre, porque ahora sobrevive un mes muy duro eh, para todos, para ustedes y para nosotros, porque tenemos lo, el segundo parcial, los recuperatorios y, y, y el, el tiempo eh, no nos da mucho. Eh, pero voy, voy a ver ese, ese, ese film eh, que me recomienda Pablo, eh, porque justamente... En, en esa área de, del África se está produciendo muy buen cine también, muy buen cine. Y en Asia también, así que saliéndonos de los circuitos europeos o norteamericanos que también a veces tienen una, una lectura o, un, o una digamos un estilo de contar eh, que ya es un poco reiterativo, no, o repetido. Muy bien. Eh, sí, también Mariela, esa sí la he visto y es e extraordinaria también sobre la comunicación. Sí, sí, eh, Escafandro y la mariposa es extraordinaria. Eh, eh, sí, este, eh, a ver, no es el último mes de clase porque vamos a extendernos hasta primera semana de julio. Si ustedes lo necesitaran, a ver, eh, y. Eh, la Secretaría Académica lo autorizara, tal vez nos podemos, eh, podemos prorrogar unos días, porque en mi. Ya, ya les digo, en la idea de la cátedra está intentar que. Eh, la, primera, la primera misión nuestra es que aprendan. Eh, y cuantos más y mejor aprendan, para nosotros es mejor. Buscamos eso. Así que cuanto más podamos hacer en dirección a obtener ese logro, lo haríamos. Uno de esos, eh, hacer más, pudiera ser prorrogar, eh, aunque sea una semana las clases, pero no sé si eso será posible desde el punto de vista eh, legal. Eh, está ya prorrogado, Mariela, por la Secretaría Académica, por la facultad una semana, eh, el, el calendario académico. No me meto a decidir qué hace cada cátedra y cuándo termina con el cursado. Nosotros vamos a... a, nosotros vamos a, a Proseguir hasta el último día que nos den, porque ustedes son 670. Y eh, aunque cursando efectivamente de acuerdo con el, lo que pasaba en los prácticos, eh, eran alrededor de 420 a 450, que como se imaginan, igual sigue siendo un número altísimo. Y justamente una razón por la que introdujimos esta eh, encuesta hoy. Eh, verán que la primera parte es, eh, va dirigida a quienes no rindieron el parcial preguntándoles eh, a, a qué se debió, porque nos interesa saber porque la, el número de ausentes fue bastante alto, mayor que el número de ausentes que solemos tener habitualmente en los cursos presenciales. Por eso es que queremos también investigar qué estuvo pasando o qué pasó con el, con el parcial. ¿Mm? Bien, continúo, que si no se nos va la clase, pero creo que todas estas cosas son, eh, eh, son igual de, de importantes, me parece, a veces más que lo que el profe dice acerca del tema en sí de la, de la unidad, en este caso la unidad 6, no Parece que hay algunas cosas que, que, que tienen que ver con la, con la educación universitaria que están más allá del programa. Por eso es que les dedico este tiempo. Eh, sí, tal cual, Facundo. Sí, sí, sí. Por eso mismo es que queremos abrir ese espacio de, eh, de diálogo con ustedes para intentar mejorar lo que esté de nuestra parte, en el, ya sea en el dictado, en el cursado, en los materiales que ofrecemos, en los cuadernos, en la bibliografía y también en el diseño del parcial para que los resultados sean mejores. Como siempre les digo, nosotros no vamos a, a regalar notas ni vamos a aprobar por aprobar, pero tampoco nos interesa, no tenemos como parámetro que eh, el hecho de que un alto número de alumnos o alumnas sea reprobado, eso sea un índice de calidad o de exigencia, todo lo contrario. Así que queremos saber, queremos saber qué es lo que produjo, que hay un porcentaje importante que no rindió alrededor del 20%, que como les digo, siempre hay un porcentaje que no rinde, también en presencial, pero hay un porcentaje que no rindió y hay un porcentaje que no les fue bien, más alto que el habitual. Entonces queremos ver qué podemos mejorar. El próximo parcial, 30 de julio, no, el próximo parcial está en junio, creo que 30 de junio. Si me dejan ver un segundito el cronograma, porque no me estoy acordando de memoria en este momento, les digo, pero creo que era 30 de junio, sí, ¿eh? un segundo. Eh, sí, eh, eh, exacto, Celeste, para el 30 de junio. El 30 de junio, sí, sí. En principio, 30 de junio, como les digo, eh, iremos viendo cómo nos está yendo con todo esto y, y como les digo, eh, si, si todas, todas y todos ustedes estuvieran de acuerdo y, y, y nos autorizase la dirección de administración académica de la facultad. Eh, pudiéramos ver si lo podemos ajustar, pero eso es algo que ya no depende de nosotros exclusivamente. Sí, Mariela, eh, pu puede eh, pu pudiera eh, recuperar para promocionar. Ya vamos a estudiar esos casos y les vamos a decir el cómo. ¿Mm? Eh, me refiero a que eh, pudiéramos establecer... Eh, alguna metodología diferente, pero no me quiero adelantar todavía sobre eso. Pero es posible, es posible, sí. ¿Mm? Eh, así que bueno, continúo entonces, porque no se nos va yendo el tiempo. Igual eh, recuerden que el martes vamos a continuar con la unidad 6. Yo hoy eh, ya les voy a subir el cuaderno de cátedra con la esperanza de que ustedes puedan leerlo o leer buena parte de él para el, para el martes, y el martes no los quisimos atorar ahora porque estaban, a, acababan de salir del, del parcial y tenían todo el material de la unidad 5 todavía para leer, así que eh, les, les subiría el, el, el cuaderno de cátedra hoy como para que puedan leer y... Eh, no, por nada, sonaje no, no, no. Eh, justamente es la idea que les digo, mire, todo cuanto pueda hacer un estímulo para mejor estudiar y mejor comprender la materia, yo le digo, mire, en el actual plan de estudios, ustedes saben que se está estudiando la reforma del plan, pero por lo menos en el actual plan de estudios, eh, el plan tiene 30, eh, digamos, unidades académicas. Eh, pudiéramos llamarla 30 materias, aunque hay 27 materias propiamente dichas y tres seminarios. Y yo digo que, bueno, cada materia o cada, uno de estos, cada una de estas unidades es una trigésima parte del título de abogado. Por lo tanto, el profesor, la profesora que aprueba a un alumno en su materia está dando la trigésima parte de un título con el cual eh, ustedes el día de mañana van a tomar justamente o aconsejar decisiones jurídicas muy importantes para la vida de las personas. Así que es una carrera compleja de responsabilidad social. Y nosotros, antes de aprobar a un alumno o una alumna, tenemos que estar eh, seguros, en la medida de que esta seguridad pueda ser alcanzada, que no siempre es total, por supuesto, de que conoce lo suficiente como para pasar al, al paso siguiente. Y eso es lo que queremos, alcance, que alcancen ese paso. A mí, cuanto más aprueben, a nosotros, cuanto más aprueben, mejor. Siempre bajo esa condición, de que saben. Dice mínimo, minimorum, que hay que saber de teoría general para pasar al, al paso siguiente de la carrera. Así que lo vamos a favorecer todo lo que podamos. Les decía, entonces, eh, que, eh, reitero, estamos iniciando la unidad que tiene que ver, que, que para nosotras es como la unidad corazón, ¿no? Aunque luego el programa continúe, es la unidad corazón. Y de alguna manera continúa por esa idea que nosotros tenemos de circularidad, ¿no? La unidad corazón de eh, la materia, porque aquí es donde más ponemos en ejercicio todo lo que hemos venido viendo desde el comienzo de la materia. Vemos lo de lenguaje, vemos lo de conceptos jurídicos fundamentales, vemos lo de eh, normas, vemos lo de sistema, vemos lo de fuentes. Y ya empezamos a anticipar algunas cosas que vamos a ver en las dos unidades posteriores, que son la argumentación y, si quieren ustedes, el debate político acerca del derecho. Entonces, aquí estamos viendo, siguiendo un poco la teoría de Ross, eh, de que eh, derecho vigente equivale a derecho reconocido por los tribunales, porque los tribunales son esa última barrera del sistema la barrera del sistema en donde el sistema cuando nace un conflicto decide si fulano o mengana mengana o fulano tienen razón en el conflicto decide si la descripción que hace mengano de los hechos es la correcta o en cambio es la de fulana o si la interpretación que hace del derecho fulana es la correcta y no la de Mengano o viceversa. En definitiva, a esto se reduce el derecho, así de simple y así de difícil. Porque en ambas nuevamente aparecerán aquí los problemas de hecho y los problemas de derecho. Y en los dos, ustedes como operadoras, operadores del derecho, tienen que desarrollar una experticia, tienen que desarrollar una habilidad para estructurar un reclamo para contestar un reclamo o para decidir un reclamo, ¿eh? las, las tres posiciones básicas. Y para ello tienen que saber lidiar con las normas, porque el sistema del derecho moderno es un sistema que decide los conflictos a base de normas. Y esto es lo que estamos eh, repasando aquí. ¿Mm? Entonces, en un problema de decisión, yo tengo... Eh, ya les dije, en primer lugar, tengo alternativas, porque si no hubiese alternativas, no hay problema de decisión. Un problema de decisión nace porque hay más de una eh, posibilidad de decidir. Eh, en eh, nuestra eh, filosofía actual del, eh, de lo que es y de cómo funciona la sociedad, nos manejamos en un marco de incertidumbre. Es decir, nosotros no tenemos certezas sobre lo que ocurre y sobre lo que va a ocurrir. Miren, lo que estamos viendo ahora que sucede con esto del coronavirus y de la cuarentena es un ejemplo eh, más que paradigmático de lo que digo. Eh, segundo marco de la decisión. El riesgo es una técnica con la que se maneja la sociedad contemporánea. Es una técnica social, social contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo es, eh, si quieren ustedes, la diferencia que en la cultura hacemos entre lo que no puede ser evitado de alguna manera y lo que de alguna manera pudiera llegar a ser evitado. A ver, yo no puedo evitar que si ocurre un terremoto, pueda haber un tsunami y eh, arrase eh, una población. Eh, no tendría mayor sentido que yo le ordenase, eh, supóngase este, yo, presidente de la República de Chile, le ordenase a los alcaldes eh, que tienen ciudades eh, que, que son ribereñas eh, o, o eh, en el borde del mar, que eh, dispongan eh, las medidas que impidan los tsunamis. Podré disponer medidas que tiendan a minimizar las consecuencias gravosas de un tsunami. De un tsunami. Podré disponer medidas que eh, establezcan eh, qué eh, operativos eh, de salud, de alimentación, de seguridad se dispondrán en caso de que ocurra un tsunami, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el primer factor, es decir, que ocurra el tsunami, está al margen de mis posibilidades de evitamiento. Eso es peligro. En cambio, lo que sigue es riesgo. Riesgo es aquello, que podría ocurrir, pero pudiera ser evitado. Con eso trata el derecho, y eso es un marco que tiene que ver con nuestras decisiones. Y por último, en el derecho contemporáneo, en el derecho contemporáneo, y digo en el contemporáneo porque no era así en el siglo XIX, ya estábamos en el siglo XIX en el derecho moderno. Ya estábamos en el siglo XIX en el derecho del Estado de Derecho, en el sistema de derecho del Estado de Derecho, pero eh, ¿me están escuchando ahora? Me dice el, aquí el aviso de que la conexión a Internet está inestable. Ah, bueno, gracias. Avísenme, por favor, si, si hubiera. Ah, bien. Ah, sí, sí, sí. Sí, ayer, el martes, tuvimos infinita cantidad de problemas. Hemos pasado, pero en todas las ciudades, ¿eh? Porque tenemos una profesora que está en Fernández Oro y que se fue a Chipolete a dar la clase, igual tuvo problemas. Eh, en Roca, yo aquí. Eh, sí, eh, sí, Gemima, sí, eh, o Gemima, no sé cómo se pronuncia. Eh, eh, sí, por eso, sí, voy a continuar hasta las cuatro. ¿Eh? No se preocupen, eh, con J. Eh, gracias. Eh, entonces, les decía, y lo que sucede, y esto es un giro que eh, lo explica así eh, Niklas Luhmann, Niklas Luhmann dice que en lo que va del siglo XIX al siglo XX, ¿eh? él escribía esto en el siglo XX, el sistema del derecho se orienta del pasado al futuro. A ver, ¿qué quiere decir esto? En el siglo XIX las normas se escriben, se redactan como para resolver problemas que, que ocurrieron en el pasado sin importar lo que la decisión pueda impactar sobre el futuro. Me queda un minuto, así que me, me interrumpo aquí porque si no va a quedar encaballada la decisión. Pero repito, en el siglo XIX el sistema opera mirando hacia el pasado. Disputan dos padres sobre la tenencia de un hijo y disputan si en el pasado el papá hizo las cosas bien o la mamá hizo las cosas bien o el papá hizo las cosas mal y la mamá hizo las cosas bien, etcétera, etcétera. Y según que uno o el otro tenga la razón, otorgarán la tenencia, en ese entonces se hablaba así, la tenencia del niño al que hizo las cosas bien en el pasado. En cambio, en el sistema de derecho contemporáneo,